¿Qué tal amigos de Destiny Gamers Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy VII Crisis Core Reunion Con su buen amigo Peter, que el día de hoy les trae Cómo desbloquear el logro o trofeo de Nemesis de Watai el cual consiste que tenemos que encontrar a los espías, que son un total de 6 dentro del juego. Esto solo se puede hacer durante el capítulo 5, si no lo hiciste en este momento, ya lo perdiste y tendrías que regresarte a algún momento en el juego que tengas el guardado que sea antes de eso o que estés empezando el capítulo 5, cosas así para poder sacarlo. Como puedes ver del edificio de Shinra... donde empezamos el capítulo número 5, nos bajamos por el elevador, vamos a llegar aquí a esta sección. Y vamos a hablar con él. Eh, obviamente que yo voy a estar editando muchas de las conversaciones. Pero el chiste es que te está diciendo que hay seis espías y hay que encontrarlos. De estos seis espías cabe mencionar que tienes que hablar con ellos tres veces para que se descubran ellos solos. Entonces aquí te estoy mostrando el momento en que lo hago. En la descripción del video está si espía 1, 2, 3 para los 6. En el último nos estará dando luego el trofeo. Y también cabe mencionar... Que cada espía nos va a desbloquear una misión secundaria, siendo un total de seis misiones secundarias, cosa que también vuelve perdible esas misiones secundarias, porque si no las haces en este momento, entonces jamás aparece. Pueden ver cómo ya apareció 4-3-1, creo que fue. La verdad, ahorita no vi también, pero luego va a ser, digamos que si era 3, entonces 4-3-2, 4-3-3, 4 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3 4, 4, 3, 5 y 4, 3, 6. Que está dentro de lo perdible. Este juego tiene demasiadas cosas perdibles y es bien fácil que, por ejemplo, no termines de hacer todas las misiones para este tipo de cosas. Pero bueno, además de eso, también para el carrito de flores que estamos haciendo hoy de Iris, esta misión es importante porque de esas misiones que estamos desbloqueando, vamos a conseguir ciertos ítems que también son importantes para hacer su carrito. Entonces. Eh, otro logotrofeo trofeo que podría ser perdible si te pierdes este en su momento. Por eso es que muy poca gente ha sacado esos logros, tanto de misiones como el de Carodorro de Iris, porque insisto, esto se puede llegar a perder. Las misiones aquí no las hago, pero recuerden que tengo la guía de las 300 misiones secundarias y ahí por las 151 a 160 este están estas misiones ya completadas para que no tengan ningún problema en hacerlas. Eh, y de ahí nada más les menciono, de hecho, los, los mando para acá para este video y viceversa, no de aquí los mando para allá como en un ciclo para no volver a subir esto otra vez ni volverlo a explicar como pueden ver este el primero era un chico luego nos fuimos a la sección en donde estaba el mercado y encontramos a un Shinra que terminó engañándonos luego acá pueden ver que este hombre sale del elevador entonces les puede pasar como a mí llegan pueden ver que no hay nadie que no está este hombre pero se mueven un poco baja del elevador y entonces ya hablan con él tres veces y ya aparece Después de eso, vamos a ir por una chica que nos va a aparecer. Aquí me estaba un poco confundido de la izquierda o de derecha, pero bueno. Vamos a ir por una chica de cabello corto que va a estar aquí arriba de las escaleras, que va a aparecer conforme estamos haciendo esto. Y va a estar justamente aquí. Entonces, hablas con ella, también se descubre, pasará a la escena, como ya hemos estado viendo. Y al final estaremos desbloqueando el 4 3 Sí, el 434. De aquí nos vamos a regresar otra vez al edificio de Shinra y vamos a quedarnos en el primer piso como ahorita van a ver, para hablar con un señor de color que eh, está viendo una exposición de autos en Shinra y justamente él al tercero pues descubrimos que era nuestro penúltimo infiltrado que está justamente por acá. Entonces, simplemente venimos por este lado y platicamos con él. Del último que nos va a tocar después de esto son, es un niño que está jugando entre, con otros tres de estas cosas de que videojuegos y que de repente un niño se vuelve adulto. Entonces esto sí fue así de, ok, te la voy a comprar. Pero bueno. Vamos a irnos hasta, otro, de, hasta el mercado, del mercado vamos a ir más o menos en donde tuvimos la cita con Iris en el capítulo pasado, en el 4, y que también será otro logo trofeo, eh, bueno, no tener la cita, sino que Bruno nos dijera que vamos perfectos para Iris, que también... Menos del 10% lo ha sacado, entonces nos vendremos para acá y fíjense bien, eh, aquí sí como que tuve un problema con los niños, entonces me, me costó, pero bueno, hablé con los tres niños tres veces hasta que el tercero casi casi fue, el, fue la vencida y con eso ya tienen el logo trofeo. Te recuerdo que todos los videos que hice de Final Fantasy VII Crisis Core Reunion están aquí abajito. En la descripción de este video hay una lista de reproducción y también te debe aparecer aquí al final. Donde está la guía, al menos de 200 misiones secundarias, de las 300, de, de cómo desbloquearlas, por si tienes algún problema, de al menos la mitad de los logros o trofeos, guías para que estés monstruosamente ponchado al inicio del juego y puedas limpiarte todo el juego sin ningún problema. Eh, y todas estas cosas las puedes encontrar en el canal. Ojalá que te haya servido. Si fue así, no sabes cómo es el like. A mí me ayuda bastante y ojalá que se lo deje. Sin importar qué tan viejo sea este video, tu like siempre va a hacer la diferencia y me ayuda muchísimo. Gracias y hasta el siguiente video.